yo creo que tenemos que considerar que nuestra I+D+I está internacionalizada. Nuestros centros, universidades están presentes en proyectos europeos, en programas europeos. De hecho, en el séptimo programa Marco, sí, Euskadi supone el 0,5% de la I+D+I de todo, perdón, del PIB de lo que es la Unión Europea, hemos conseguido como retorno el 0,92, es decir, el doble de lo que suponemos como PIB. Ahora se abre una nueva oportunidad. El Horizonte 2020 pone sobre la mesa 80.000 millones de euros para I+D+I. Lo que queremos es que Euskadi participe de forma más amplia todavía, conseguir un retorno de alrededor de 800 millones de euros con más de 2.000 proyectos en marcha. Y sobre todo tener en cuenta dos cosas. Ese Horizonte 2020 pone todo ese dinero para que la brecha que existe en este momento entre la investigación, el desarrollo tecnológico y la empresa y el desarrollo productivo, esa brecha sea cada vez menor y el desarrollo productivo consiga ser de un alto nivel tecnológico. Ese es también nuestro objetivo y por tanto vamos a intentar aprovechar al máximo esa oportunidad y que además de centros y empresas estén presentes en Europa esas pymes, que son la mayoría de nuestro tejido industrial y que aprovechan al máximo las oportunidades de I+D+I. Por tanto, hay mucho dinero, esa brecha tecnológica tiene que reducirse y hay una gran oportunidad para nuestras empresas. Tenemos que ayudarlos a estar presentes en Europa y a conseguir el máximo retorno.